La comunidad educativa del Instituto Técnico Aquileo Parra celebró el Día del Alumno el pasado viernes 7 de junio, con actividades lúdico, deportivas, recreativas, estuvieron compartiendo. El bachillerato estuvo en el Coliseo Cubierto Puente Grande y la escuela de primaria en la sede Santa Bárbara. Ellos realizaron diferentes actividades. Veamos algunas de ellas y los comentarios de las personas que intervinieron en esta realización del Día del Alumno. Saluda Enrique Hoffman para presentar todo el poder y la fuerza de mi gran amigo Dixon, el DJ. Thank you.
Dixon. Dixon. Del Electro Hub. Viernes 7 de junio es para conmemorar este día, para recordar a los estudiantes que no pierdan la motivación para estudiar,
Ha sido a cargo de todos los docentes, del rector, la ayuda de la personera estudiantil, Carlos Llana Caballero, también de los administrativos y de toda la institución en general. Bueno, el mensaje es que el estudiar va a vivir, porque durante toda nuestra vida aprendemos. Existe un día especial que es el Día del Estudiante, entonces no se podía dejar pasar en alto. Tenemos en cuenta que el camino de un estudiante no es fácil ni sencillo, porque es un largo camino por recorrer y nunca termina. Por eso hoy pues desearles un feliz Día del Estudiante, felices vacaciones y que sigan siendo como son. Pues los docentes, los directivos y el personal administrativo ha decidido celebrar el Día del Estudiante haciendo esta actividad en el día de hoy, que consistió en una prueba donde integraba a los grados sexto, séptimo hasta 11 en un juego que se llama La Escalera. Cada grado debía hacer una prueba para poder ir avanzando hasta el final y obtener un premio. En el día de hoy ganó el grado noveno, entonces ellos fueron los que recibieron el premio. Después de esa actividad, se están haciendo en este momento unos partidos de interclase de los muchachos. ¿Algún mensaje para los alumnos hoy en su día, profe? Claro, que ser estudiante es la etapa más rica de la vida, más chévere, que la aprovechen, la disfruten, que la valoren, que aprendan a llevar esa etapa y que para adelante, que el estudio es el que genera un buen progreso para la comunidad.